¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimadas familias Valbulitas, compatriotas salvadoreños en el exterior, hermanos de la diáspora salvadoreña, hermanos del extranjero, bienvenidos sean a esta transmisión especial de Válvula Política. Este día decidimos hacer la transmisión que correspondía a las seis y 30 de la tarde, la decidimos hacer un poquito más temprano por las circunstancias que yo ya expliqué. Sean bienvenidos todos a esta transmisión de verdad, un saludito enorme a Adam Rocks, a Víctor Varías hasta Boston, Massachusetts, que Dios me le bendiga, a MBN Express muchísimas gracias de verdad por esas palabras tan bellas y por desearnos felicitaciones muchísimas gracias MBN Ex Express Saluditos y muchas bendiciones también para Marta Meléndez y Delfonso Abelar Cruz Méndez. Saluditos y muchas bendiciones para Florida Reyes también, para Manuel Martínez hasta Houston, Texas. Que Dios me le bendiga también para Gloria Moreno, un saludito enorme. Patricia Mazana, María Elba Rina Recinos, hasta eh, Spring, Texas, que Dios me le bendiga también. Y Marvin Mengíbar hasta Toronto, Canadá, que Dios me les guarde a cada uno de ustedes. Estimada familia, este día vamos a hablar acerca de una noticia de última hora. Esto se acaba de confirmar hace aproximadamente 10 minutos por parte de la Fiscalía General de la República. Y la noticia que vamos a dar más adelante tiene que ver con Ernesto Mason y se trata de que el juzgado segundo de instrucción de San Salvador ha decretado ya oficialmente la detención provisional de Ernesto Mason, mientras todo el proceso fa pasa a la siguiente etapa que es la etapa de instrucción. Por lo tanto, Ernesto Mason guardará cárcel, guardará prisión en alguno de los centros en donde así se estipule, pero ahora sí son centros penitenciarios, ya no son bartolinas de la de la división fronteriza y esta es noticia de última de última hora para que usted tenga esta información muy en claro vamos a profundizar sobre esto en el transcurso y en el desarrollo de esta noticia no sin antes como siempre estamos desarrollando un programa con varias temáticas con varias noticias que tenemos que desarrollar y vamos a ello porque son algunas noticias muy importantes la primera de ellas estimada familia tiene que ver con la actualización de lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto al plan de vacunación. Porque usted sabe que a nosotros nos gusta siempre consultar la mayor información posible en relación a esta temática. ¿Cómo se encuentra la aplicación de la vacuna? ¿Cómo actualmente la vacuna está siendo eh, puesta por eh, el Ministerio de Salud a los ciudadanos salvadoreños? Pues en este momento vamos a ir a la captura de pantalla para que usted pueda observar esta información. Y de acuerdo a la página web del Ministerio, de salud en consonancia también con el gobierno de la república de el salvador actualmente el plan de vacunación va de esta manera dos millones diez mil salvadoreños ya han sido aplicados con las dosis de la vacuna contra el covid-19 de este total la primera dosis la han recibido 1.345.716 salvadoreños que ya han recibido su primera dosis de la vacuna contra el COVID. Y la segunda dosis, es decir, los que ya han completado el esquema de vacunación en nuestro territorio nacional, son 965.208 salvadoreños, promediando en este día. O mejor dicho, el día de ayer, 39.442 eh, personas o salvadoreños que se han aplicado la dosis. Solamente el día de ayer. El gran total es 2.310.924 salvadoreños, los que se han aplicado estas dosis contra el COVID-19. Así es que ahí tenía usted información muy, pero muy importante en relación a este tema y es bien importante que usted lo tenga en cuenta. En otro orden de noticias, también déjeme, de, déjeme comunicarle. Que el día de ayer en nuestro país, en nuestro territorio, como se ha venido diciendo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha existido un sistema de baja presión. De hecho, ahorita en estos momentos está lloviendo, es una lluvia bastante débil, pero aún así es la capacidad o tiene la capacidad para generar eh, lo que son deslizamientos de tierra, inundaciones. Eh, caída de árboles, caída de rótulos, entre otras cosas, y esto porque ya lo establecía, eh, repito, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de los reportes del clima correspondientes. Pues resulta que el día de ayer, estimada familia, en horas de la noche llovió muy fuerte aquí en El Salvador y sobre todo en la ciudad capital, y a raíz de eso es que surge esta noticia que le tengo que compartir el día de ahora, ya que resulta que, como usted está viendo en pantalla las fuertes lluvias que fueron registradas el día de ayer domingo provocaron estragos en algunas zonas de san salvador como usted lo está observando en pantalla resulta que protección civil y el ministerio de gobernación reportaron el día de ayer por la noche estragos debido a las tormentas registradas la noche del de domingo 13 de junio de eh, 2021 en la capital San Salvador. Por su parte, la alcaldía capitalina se manifestó en los diferentes sectores perjudicados por las condiciones climáticas, apoyando a la población e inspeccionando las comunidades para brindar apoyo preventivo. Una de las zonas afectadas fue el bulevar Héctor Silva Silva. De San Salvador, el cual se inundó y dejó atrapado a un taxi, las autoridades se presentaron al lugar y auxiliaron al motorista, que es básicamente la eventualidad que usted está viendo en pantalla. La colonia médica y calle Gabriela Mistral registró también obstrucciones de drenajes por acumulación de agua y por otra parte protección civil. Registró inundación sobre la carretera que de que conduce al Redondel Integración. Así es que la colonia también San Luis y el Boulevard Universitario estuvieron inundados. Sin embargo, los equipos de la Alcaldía de San Salvador lograron controlar la situación. Personal de Protección Civil evacuó de forma preventiva también a dos familias de la comunidad Nuevo Israel por el aumento de, las, de los niveles del agua en el río Aselguate y además se reportó un desbordamiento en la quebrada del barrio San Antonio ubicado en Nejapa. Desechos sólidos de San Salvador se encontraba realizando el día de ayer un arduo trabajo en horas de la noche del día domingo removiendo la basura la cual obstaculizaba el paso del agua y provocaba estancamiento en los tragantes. Así es que vea usted, las autoridades informaron que se han encontrado en constante monitoreo en las zonas que generalmente se ven fuertemente afectadas, como la carretera Los Chorros, la colonia La Málaga, la quebrada El Garrobo, entre otras, incluyendo pues el río Acelguate. Así es que puede observar usted, importante información la que estamos compartiendo, y le vamos a compartir algunos de los tweets que el día de ayer, en horas ya de la noche, se compartieron. Porque mire usted, así como usted está viendo esta información, así era como se había inundado esta calle, y esto debido a la acumulación de la basura. Repetimos, pueblo salvadoreño. Y el llamado es para los que habitamos aquí adentro del país. Por favor, seamos respetuosos del medio ambiente y la manera de hacerlo es recoger la basura, no tirarla en la calle. Porque esta basura se va para los drenajes, los drenajes se tapan y sucede precisamente lo que usted está viendo en pantalla. Es de tener conciencia de verdad y de cambiar nuestra mentalidad y de disciplinarnos. Porque si no... Eh, eh, la, la tanto la municipalidad de San Salvador como el gobierno de la República estarán en todo su derecho de poder crear normativas y ordenanzas que lo que hagan es disciplinarnos y lo que hagan es darnos por donde más nos duele que es a través del bolsillo con el establecimiento de multas que realmente ameriten la autodisciplina o la disciplina en este caso así es que vea usted le quiero compartir eh, algunas de las fotografías o algunas de los videos que se compartieron el día de ayer a través de las cuentas de la Alcaldía de San Salvador y también de Protección Civil. Por ejemplo, vea usted que en San Salvador ellos manifiestan que la ayuda no se hizo esperar. Protección Civil Municipal trabajaba en el auxilio del motorista que quedó atrapado en la inundación de la diagonal Héctor Silva. Así se llama la calle. Y vea usted. Aquí tiene el transportista, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, tiene que el personal de protección civil municipal de la ciudad de San Salvador ayudó a este taxista a, eh, en este caso, sacar el vehículo de la inundación. Pero evidentemente esto es provocado, repito, por la mala disciplina de nuestra gente salvadoreña. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Vea también, aquí hay otra fotografía. Protección civil indicaba el día de ayer a las y de la noche que se registraba una inundación en la carretera que de, de que saltepeque conducía al redondel integración así es que se solicitaba a los automovilistas evitar la, la vía o el uso de esta carretera como tal y mire usted esta es la fotografía de un vehículo y prácticamente al lado parece como el desbordamiento de un río así es que de verdad esto es importante yo entiendo que muchas veces las calles necesiten tal vez de, tu de tuberías mucho más grandes pero es que también es nuestro deber cuidar y sobre todo el hecho de no botar basura en las carreteras o en las calles o en las aceras o en donde sea para eso tenemos basureros para echar la basura ahí mire los niveles del agua decía protección civil que también se encontraba controlando lo que era el río acelguate decía protección civil niveles del agua han aumentado en el río acelguate dos familias han sido evacuadas de forma preventiva en la comunidad Nuevo Israel. Esa era otra de las noticias que compartía Protección Civil el día de ayer a raíz de las inundaciones. Mire usted lo que estaban haciendo aquí el personal de desechos sólidos de la alcaldía de San Salvador ayer en horas de las noches. Cada inundación es una prueba de la alta contaminación que existe en nuestro sistema de drenaje. Mire usted, yo diría que más... Más que de contaminación es básicamente basura que se acumula. Vea usted. Ahí tenía usted en pantalla todo lo que estaba sacando este personal de desechos sólidos. Eh, mojándose literalmente bajo la lluvia para evitar que generara una mayor inundación en la zona y por lo tanto puede observar que la alcaldía estuvo eh, prácticamente el día de ayer en la noche trabajando repito la alcaldía de San Salvador mire usted con equipo especial la cuadrilla de desechos sólidos evacúa toda la, el agua que los drenajes no pueden filtrar debido a la contaminación es decir a la acumulación de la basura mire usted Ahí estaban, literalmente estaban poniendo mangueras para sacar el agua y para drenarla por otro lado porque ya los, de, los drenajes no dan abasto, están totalmente saturados, inundados de basura, y en este sentido las autoridades están haciendo su papel, pero de hecho el llamado es para la población salvadoreña, a que nos autodisciplinemos, hay que cambiar nuestra conducta, mire usted, Ministerio de Gobernación, precaución, las fuertes lluvias y drenajes obstruidos han causado inundaciones en la zona de la Colonia Médica y Calle Gabriela Mistral de San Salvador, solicitamos... El evitar circular por la zona y sus alrededores y mire cómo se observaba por ejemplo aquí se muestra la fotografía del taxista que quedó completamente eh, inundado el vehículo prácticamente a la mitad del vehículo ahí puede darse cuenta usted la magnitud del problema que estamos teniendo no solamente en san salvador en diversas ciudades de nuestro territorio salvadoreño y mire por ejemplo esto era cerca de una gasolinera Allá, ef efectivamente, en las inmediaciones de la Gabriela Mistral, ahí está observando usted en pantalla que inclusive el agua se metió hasta la gasolinera y parecía ya un río, parecía un lago lo que estamos observando en estos momentos. Así es que de verdad, estimada familia, el llamado es siempre a poder cubrir esta parte. Mire usted, también Protección Civil reportaba el desbordamiento en una quebrada del barrio San Antonio en Nejapa y se realizaban coordinaciones para asistir y se pedía también a la población evitar transitar en esta zona por, repito, el desbordamiento de una quebrada del barrio San Antonio en Nejapa. Mire usted, le voy a poner el video para que usted lo pueda observar. Así es que ahí tiene usted otro reportaje bien importante. Vuelvo a pantalla para que usted pueda observar lo que estamos diciendo. Y efectivamente, familia, hay que tomar conciencia nuevamente. No hay que botar la basura en eh, lugares donde no corresponde. Los drenajes no son basureros, discúlpeme usted. Las alcantarillas no son basureros, discúlpeme usted. No sé realmente a los salvadoreños por la falta de cultura... ¿Con qué motivo ven, le ven cara a los drenajes como basureros, como de, de, depósitos de basura? No son depósitos de basura. Los, drena los drenajes tienen una función importante y es específicamente, como su misma palabra lo dice, drenar toda el agua que recorre básicamente las carreteras del país. Esa es la función. Y llevar el agua a través de las vías o de las tuberías como tal. Pero si usted echa basura ahí, el drenaje se va a tapar en primer lugar y las tuberías adentro se van a tapar también. Así es que es de crear conciencia. Porque si nosotros no hacemos esto, repito nuevamente, pasan esta clase de cosas. Las inundaciones. Incluso los desbordamientos de las quebradas también son producto de la falta de conciencia del ser humano y sobre todo de todos los salvadoreños. Así es que estimada familia, un deber de nosotros cuidar nuestro medio ambiente, pero también no botar la basura en lugares donde no corresponde la basura en su sitio, que es en el basurero y no en los drenajes y no en las, las alcantarillas. Así es que así así evacuaba la alcaldía el día de ayer, porque estaba trabajando en la noche. Mire usted este pequeño reportaje que le voy a presentar. Fueron varios los, los puntos, puntos que se intervinieron, entre ellos el Boulevard Héctor Silva, Boulevard Tutunichapa, en la 49 Avenida y Primera Calle Poniente, en la Roosevelt, entre otros. Zonas que con las lluvias suelen inundarse por diferentes razones. Prácticamente la saturación de agua y... Y muchas veces por problemas de tubería de tragante, por ejemplo en este lugar es un punto de encuentro de tres calles y eso se debe a la inundación y por otro lado también los ciudadanos que tiran la basura a la calle y eso eh, afecta bastante lo que es la fluidez del agua. A diferencia de otros gobiernos, este trabaja de manera preventiva para evitar que hayan cientos de familias afectadas. Fueron alrededor de 200 trabajadores que durante la noche y madrugada de este lunes realizaron trabajos de limpieza y drenaje además de estar pendientes de evacuar a las familias que así lo requieran. Esta acción la agradecen los habitantes de estos puntos críticos, quienes también se unen para monitorear las zonas. En estos momentos se está evacuando familias de la comunidad Nueva Israel. Hemos estado en el boulevard Tunichapa también, ha habido inundación también en la Tunichapa 4, que ya casi evacuábamos, pero debido a la prontitud, que gracias a nuestro alcalde pues, ha dado la instrucción, estamos atendiendo todos estos puntos. Ha sido un trabajo muy articulado con gobernación y otras entidades del estado, pues las cuales estamos trabajando acá en la comunidad y pueda servir esto para la prevención de no correr riesgos en esta zona del río que es muy afectado en estos momentos de lluvia. Las autoridades municipales dijeron trabajarán las horas que sean necesarias si las lluvias continúan. Esto para evitar que las familias pierdan sus viviendas o hasta sus vidas. Ana Yancy, Abrego. Noticiero El Salvador. Vuelvo a hacer conciencia respecto de este tema porque es importante y volvemos siempre al mismo tema: la basura. La basura es un problema enorme. Si bien es cierto, todos tenemos la necesidad de sacar los envoltorios de la basura, los sacamos en bolsas plásticas, etc. Pero uno tiene que procurar siempre no botar la basura en donde no corresponde. De todo, de. To de de cierto modo hay que decirles a las autoridades también que si nuestra gente no quiere atender, pues ni modo. Van a ver que endurecer las multas y, sobre todo, las sanciones en esta materia para las personas que votemos basura en la calle, porque no podemos hacerlo. Estamos llamados a cuidar nuestro país, estamos llamados, porque de nada sirve que las autoridades hagan un esfuerzo de construir toda una infraestructura vial de un primer mundo si nuestra conducta es tercermundista o por debajo del subdesarrollo. Eso no puede ser. Si queremos destacar, tenemos que destacar en todos los sentidos y creo que es un buen momento para poder hacerlo y hablando siempre de la basura estimada familia pues qué le puedo decir usted eh, las autoridades han lanzado operación municipios limpios también en la ciudad de Apopa. Las autoridades del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Obras Públicas y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y de Alcaldía de Apopa anunciaron esta mañana, de este día lunes 14 de junio, el lanzamiento de la operación Municipios Limpios que se llevará a cabo en esta ocasión en el municipio de Apopa, en el departamento de San Salvador. El presidente de Anda, Rubén Alemán, destacó el trabajo articulado que se lleva a cabo en este esfuerzo. Entre instituciones de gobierno y explicó que, como institución, están apoyando con un batallón de saneamiento con el objetivo de intervenir pozos y alcantarillados e identificar las conexiones de agua, lluvias y aguas negras. El ministro de Obras Públicas recordó que, como institución, han estado trabajando en un plan invernal, llevando a cabo obras de mitigación e infraestructura y además de la recolección de los desechos sólidos en diferentes puntos del país, principalmente los que son altamente vulnerables a. Inundaciones durante esta época. Hace unos días estuvimos realizando recolección de desechos sólidos apoyando en el municipio de Mexicano. Se, reco se recogieron cerca de 570 toneladas de, ba de basura en los tres días que se estuvo. Y hoy hemos venido al municipio de Apopa para poder realizar actividades de remoción de basura, dijo el funcionario. Rodríguez especificó que son cerca de 20 camiones los que se pusieron a disposición de este trabajo de recolección de desechos sólidos, más de 8 cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas y también del Ministerio de Gobernación. Así es que vea usted, por su parte el Ministerio de Gobernación o el ministro Juan Carlos videcaín eh, reiteró que el trabajo tiene como objetivo evitar que las lluvias lleven los promontorios de basuras hacia los ríos alcantarillas o quebradas. Es parte de la meta, preservar la vida de las familias, anticiparnos a las tragedias y poder minimizar el efecto de estas. Además, habló de la activación de los albergues que están en disposición, que son 14 albergues preventivos en todo el país para ayudar a las personas que tengan que ser movilizadas por las lluvias. Así es que las autoridades también hicieron un llamado a toda la población para que eviten, nuevamente escuche, Eviten lanzar basura a la calle. Recordaron que evitar este tipo de situaciones es responsabilidad de todos, colocando los desechos sólidos en los lugares adecuados. Así es que le quiero compartir algunas imágenes de cómo fue esta jornada de limpieza allá en Apopa. Mire usted, por ejemplo, ahí tiene una imagen de cómo los miembros del Ministerio de Obras Públicas están realizando una labor increíble, están ayudando a aquellos municipios. Que que están teniendo, repito, problemas con la recolección de los desechos sólidos y evitando y previniendo en este caso dentro del plan invernal que los municipios entren en un estado en donde la basura eh, prácticamente sea la reina de la ciudad y no solamente eso, sino que llegue a parar a las quebradas, a los ríos, a los tragantes, a todo a todos lados, mire usted, ahí estaban las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas. Esto es en APOPA con la mega jornada de limpieza que se está realizando, y así lo van a hacer por parte del Ministerio de Obras Públicas, por parte del Ministerio de Gobernación. Todos los miembros y todas las cuadrillas que se han dispuesto para ello. ¿Cuál es el objetivo? Pues el que usted está viendo. Recolectar la basura y evitar accidentes, evitar riesgos, evitar que las quebradas se inunden, se estanquen de basura como usted lo está observando aquí en pantalla. Aquí tenemos otro promontorio de basura. Esta es en la colonia Valle Verde de Apopa. En donde se están eliminando los promotorios de basura por parte del personal de obras públicas, como usted lo puede observar en pantalla. Y finalmente, mire usted, este es un video que le vamos a compartir. Vamos a ver. Ahí está la gente del MOP trabajando. Vea usted. Bueno, ahí tenía usted parte de la información, estimada familia. Eso es lo que estaba viendo, cómo los pobladores en este caso están realizando un trabajo increíble. Y eh, cuando digo los pobladores me refiero, perdón, a los miembros del Ministerio de Obras Públicas del MOP. Y ahí puede observar usted, le voy a enseñar un eh, video que no tiene audio por cuestiones de copyright, en donde usted va a ver las cuadrillas de lo que dispone eh, actualmente el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Gobernación. Vea usted, ahí tiene por ejemplo al ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, también... Eh, a la alcaldesa de la ciudad de Apopa, al ministro de Obras Públicas, y ahí están todas las cuadrillas ya preparadas para realizar un trabajo de la recolección de los promontorios de basura en la ciudad. Como usted puede observar en pantalla, la idea era... Y la idea es y sigue siendo recolectar todo esto para evitar riesgos en donde la lluvia generen evidentemente que la basura vaya a caer en las quebradas, en los ríos, en los drenajes y que genere obstrucciones que luego pueda costar incluso hasta las vidas humanas. Así es que ahí tiene al ministro. Vea usted lo que dice el ministro. La alcaldía, sabemos que ha recibido una municipalidad con varias deficiencias. Las administraciones anteriores dejaron sus obligaciones a un lado, pero es importante que entendamos que es trabajo de todos, que es responsabilidad de todos. Así es que ahí tenía usted en pantalla, estimada familia, cómo el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en esta temática, recolectando toda la basura. Toda la basura, esto en apoyo y esto evidentemente para eh, que todo esto quede limpio. Pero tiene también una doble intención. Es parte del plan invernal que las autoridades han realizado. Así es que ahí tenía usted el reportaje, estimada familia. Y espero de verdad, de todo corazón, el llamado siempre. Hay que evitar tirar la basura. Pues en temas municipales también déjeme compartirle otra información, pero que yo considero que es importantísima. Porque resulta que la alcaldía de Aguachapán va a tener que pagar nada más y nada menos que 100 mil dólares cada mes para poder cancelar la deuda que dejó el anterior alcalde llamado Avilio Flores, quien era del PCN. El alcalde de Aguachapán, Juan Carlos Cepeda, informó que la municipalidad de Aguachapán tendrá que cancelar mensualmente más de 100 mil dólares para mantener al día el pago de una deuda bancaria que ha sido heredada a lo largo del plazo que suma 3.5 millones de dólares. Esta deuda representa para nosotros una cuota de más de 100 mil dólares solo para mantener al día la deuda pública municipal. En este sentido es importante para mí que ustedes vean las finanzas sanas que nos van a permitir a nosotros la ejecución de proyectos en beneficio de la población, explicó Juan Carlos Cepeda, quien es el alcalde de la ciudad de Aguachapán. Y agregó que ahorita... Tienen que tomar las decisiones administrativas óptimas para establecer planes de pago y liquidez financiera y de esta manera empezar a ejecutar proyectos para la población. Así que de esta manera el alcalde de Nuevas Ideas en Aguachapán expuso a la población cómo encontró el ayuntamiento municipal y afirmó que han adquirido un compromiso de administrar de la mejor manera los recursos. Ejemplificó que en el primer mes de su gestión tuvieron un ahorro de 43% en el consumo de diésel, es decir, se gastaron solamente 3.400 galones menos que el promedio suministrado por la anterior administración durante seis meses. Así es que ese tipo de decisiones van encaminadas al ahorro y al uso eficiente de los fondos y no vamos a permitir la ejecución o nos va a permitir la ejecución de proyectos, decía el alcalde de Aguachapán. Así es que vea usted. 100 mil dólares van a tener que pagar mensualmente en la alcaldía de Aguachapán para poder hacerle frente a una deuda que dejó el anterior alcalde llamado Avilio Flores del PCN y que suma la deuda de 3.5 millones de dólares. Vaya, qué dolor de cabeza para los alcaldes de Nuevas Ideas, toda la corrupción y todas las deudas que dejaron las alcaldías municipales en los diversos territorios salvadoreños en las diversas circunscripciones municipales de El Salvador así es que vea usted información que usted tiene a consideración en otro orden de cosas también déjeme decirle que ahora viene a colación el tema de los buceros porque si sí, el viceministerio de transporte ha dicho que los buceros actualmente deben adivine usted cuánto 208 mil 806 dólares por más de 5.000 mil esquelas que tienen acumuladas así como lo escucha usted buceros y microbuseros de diferentes rutas a escala nacional están adeudando actualmente 208 mil 806.61 dólares que corresponden a 5 mil esquelas impuestas entre enero y y el 21 de mayo de este año, según las estadísticas del Viceministerio de Transporte y eh, del Salvador, en los primeros cinco meses, las autoridades de tránsito detectaron 6,114 infracciones cometidas por conductores del transporte público de pasajeros, de los cuales solo se han cancelado 941, que equivalen más o menos a 34.114.42 dólares. De las 1.396. 354 automotores que se encuentran registrados en el parque vehicular, el país... 6757 son autobuses y 3502 son microbuses del transporte público. Circular a mayor velocidad que la reglamentaria, no respetar las paradas, estacionarse más tiempo de lo necesario para bajar y, sub y subir pasajeros, conducir con las puertas abiertas y sobrepasar vehículos son algunas infracciones comunes de los conductores de transporte público de acuerdo a la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. El viceministerio de transporte en coordinación con las autoridades de la policía están realizando constantemente operativos en paradas de buses terminales y puntos estratégicos de todo el país con el objetivo de controlar tarifas recorridos frecuencias estado de las unidades y atender las denuncias ciudadanas así es que vea usted Alrededor de 204 mil dólares en conceptos de multas por 5176 multas que el Viceministerio de Transporte y la Policía de Tránsito han establecido, han puesto, son los que deben los buceros. ¿Y quién se los ha cobrado? Absolutamente nadie. Vea usted otra información relacionada con estos señores que de verdad que eh, es una información bien importante la que yo le quiero mencionar en estos momentos y tiene que ver con que el viceministerio de transporte va a solicitar como usted lo está observando reformar la ley para mejorar el sistema de transporte público a raíz de todo lo que estamos diciendo Nuevos requisitos para los aspirantes a conductores del transporte público, la implementación de mecanismos de control de las unidades y el endurecimiento de las infracciones son algunas de las reformas a la ley del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que el Viceministerio de Transporte propondrá a la Asamblea Legislativa. Lo que, lo que se persigue es mejorar el sistema de transporte público y de todo el parque vehicular a través de reformas que se han definido que son necesarias para poder actuar de manera más controlada en la operación del sector, explicó el viceministro Saúl Castelar. Agregó que con la antigua Asamblea Legislativa no tuvieron el apoyo para su, para su aprobación, pero que ahora están trabajando de forma articulada para lograr las reformas. Entre las propuestas de cambio se encuentran el establecimiento de un pensum más robusto para los aspirantes a conductores del transporte público tendrán que aprobarlo para poder trabajar como conductor dentro del sistema y en el caso de que ya tienen su carnet de certificación de conductor acreditado lo tendrán que, que aprobar para renovar la autorización otra de las, de las modificaciones está relacionada al endurecimiento de las infracciones que se imponen al parque vehicular el sector público de pasajeros acumuló en los dos últimos años un total de 57.966 faltas según la División de Transporte Terrestre de la Policía Nacional civil y solo durante el 2019 las autoridades de tránsito impusieron 37.471 esquelas mientras que en 2020 fueron 20.495 a pesar de que por la pandemia hubo reducción del transporte en general así que vea usted también se ha propuesto por parte del Viceministerio de Transporte, la inclusión del uso de tecnología para la aplicación de infracciones a transportistas de pasajeros y a conductores particulares como la fotomulta. También se exigen mecanismos de control como cámaras y GPS en las unidades que se estarán monitoreando desde un centro de control administrativo y supervisado por el Viceministerio de Transporte. Lo anterior permitirá controlar comportamientos no deseados, como desviaciones del recorrido, incumplimientos de paradas, excesos de velocidad, entre otros, señaló el viceministro de Transporte Saúl Castelar. Así es que vea usted, tiene que ver. Tiene que ver realmente que el Viceministerio de Transporte se ponga más rígido en este sentido. Y en este sentido, las reformas que se están proponiendo son reformas ultra necesarias para que usted tenga en consideración. En otro orden de cosas, déjeme compartirle también que eh, usted está viendo al Vicepresidente de la República, el señor Félix Ulloa o el doctor Félix Ulloa. Pues resulta que el día de ahora... El doctor Félix Ulloa, el vicepresidente de la República, ha informado que ya el equipo ad hoc que se constituyó para poder analizar las propuestas de reformas a la constitución, ya ha iniciado la, la, la elaboración de un anteproyecto de reformas para poder modificar la constitución. Este día ha iniciado la elaboración del anteproyecto de reformas constitucionales que incluirán nuevos derechos fundamentales y el mejoramiento del sistema democrático en El Salvador por parte del equipo ADOC para el estudio y propuestas de reforma a la Constitución de la República de El Salvador. Este día, lunes 14 de eh, junio, el equipo ADOC, coordinado por el vicepresidente de la República, doctor Félix Ulloa, Iniciará sus reuniones también con el consultor llamado doctor Cayetano Núñez Rivero, con quien se trabajará en la redacción de dicho anteproyecto y el proyecto final, indicó el equipo a través de un boletín. Esta acción se da luego de que las mesas de trabajo de reformas a la, a la Constitución perdón, concluyeran el pasado sábado la sistematización de 4.000. Solamente 4.000 propuestas enviadas por los salvadoreños radicados en 25 países. Asimismo, de acuerdo con lo expresado en el documento, se ha propuesto otorgar mayor participación ciudadana en las decisiones políticas del país como los elementos de la democracia directa, que es, por ejemplo, incorporar adentro de la constitución, oiga muy bien. Se ha propuesto otorgar mayor participación ciudadana en las decisiones políticas del país como elementos de la democracia directa. ¿Cuáles son estos elementos? La iniciativa ciudadana, por ejemplo, que haya dentro de la constitución un plebiscito, que haya mecanismos de referéndum que haya mecanismos de revocatoria de un mandato presidencial y también circunscripciones electorales en el exterior que permitiría que los salvadoreños que residen fuera del país puedan votar y optar a cargos de elección popular. Así es que vea usted, estos son los temas y las propuestas que se han definido adentro de esta comisión ad hoc que se ha creado por parte del presidente de la República. Y ya han iniciado con el proyecto y con el anteproyecto de las reformas que se van a presentar a la Asamblea Legislativa a efecto de que la Asamblea Legislativa pueda tomar cartas en el asunto y al final pueda aprobar reformas a la constitución que tan necesarias están siendo. Porque ustedes saben que han hecho. o, o que han sido hechas. La constitución ha sido hecha a la medida de los constituyentes que eran dicho sea de paso los mismos de siempre así es que vea usted este lunes 14 como usted lo está observando en pantalla ha iniciado la conversación y la reunión con el consultor español cayetano cayetano perdón núñez con quien se va a trabajar en la redacción del anteproyecto de reformas constitucionales como usted lo está observando en pantalla voy a quitar esto porque puede tener copyright y vea ahí están en este caso los miembros de la comisión ad hoc o del de organismo ad hoc que, se, que fue constituido por el presidente de la república y que fue dejó como delegado al vicepresidente Félix Ulloa y al que usted está viendo en la parte derecha es el doctor Cayetano Núñez de España quien es experto en materia constitucional y de reformas constitucionales y que va en este caso a asesorar y va a guiar al equipo ad hoc a efecto de que se pueda elaborar el anteproyecto a las reformas de la constitución así es que vea esta es una información importante el español fue presentado y ahora forma parte del equipo técnico de abogados que apoya a la comisión ad hoc Así es que vea, el, el jurista básicamente ha trabajado con otras organizaciones internacionales al que usted está viendo en pantalla. Él es, él es el doctor Cayetano Núñez y quien tiene experiencia vasta en las reformas constitucionales, así como también en lo que tiene que ver con la sistematización de las más de 4.000 propuestas provenientes de todos los sectores de la sociedad civil. Así es que vea usted. Eh, ya se ha comenzado la elaboración de un primer borrador, dice eh, el vicepresidente de la República Félix Ulloa, lo voy a poner aquí porque se me... Se ha comenzado con la elaboración de un primer borrador para lo cual se ha integrado al equipo técnico de abogados que apoyarán al equipo ad hoc asistido por el jurista Cayetano Núñez. Así es que ahí tiene la información y vuelvo a pantalla porque me llama la atención poderosamente esto. Se van a entregar, o por lo menos dentro de lo que ha revelado el vicepresidente de la República, se han hecho propuestas para que la constitución tenga eh, mecanismos de eh, democracia directa como por ejemplo cuando una persona tiene una iniciativa ciudadana y esa iniciativa se puede proponer para que sea votada por todos los ciudadanos de la república cuando tenemos por ejemplo los mecanismos de la consulta popular a través de las alcaldías que se podría hacer, los cabildos abiertos por ejemplo, los plebiscitos, los referéndum por ejemplo y sobre todo la, las revocatorias de los mandatos presidenciales también que es un tema que actualmente la constitución no lo prevé pero si se llegan a hacer estas propuestas, resulta que la gente va a poder votar a mitad del periodo presidencial para poder quitar al presidente si es que el presidente no está haciendo nada por la población. Repito, esto no está aplicando para el presidente Nayib Bukele, pero efectivamente son reformas a la constitución y que se están abordando de esta manera. Así es que déjeme comentarle otra noticia relacionada con el gobierno de la república y tiene que ver... Con que el secretario del sistema de integración centroamericana llamada SICA, como usted lo está viendo en pantalla. Eh, él. Su nombre es en este caso Vinicio Cerezo. El secretario del SICA. Ha hablado sobre la adopción del Bitcoin y ha dicho que el presidente Nayib Bukele ha tomado una revolucionaria decisión. El secretario general del sistema de la integración centroamericana, Sika Vinicio Cerezo, dijo que la decisión del presidente de la república Nayib Bukele de adoptar la legalización y la circulación del Bitcoin es totalmente revolucionaria. Nayib Bukele tomó una revolucionaria decisión al convertir a El Salvador en el primer país en el mundo con Bitcoin como moneda legal. Me alegra se apoyen en el banco del proceso de integración centroamericana el BCE y escuchen a Dante Mossi hizo eh, la referencia a él y dijo, escuchen a Dante Mosi, muy interesante, afirmó Vinicio Cerezo, quien es el secretario general del sistema de la integración, que ha dicho que el presidente Nayib Bukele, la decisión que tomó de la legalización del Bitcoin, es completamente revolucionaria. Por su parte, el presidente del BCE, que es el Banco Central eh, o el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, Dante Mosi, anunció este lunes que la institución financiera a la que representará. Eh, dará asistencia técnica a El Salvador en el marco de la nueva normativa aprobada por el Congreso. Así es que vea usted, aquí le quiero compartir el Twitter de Vinicio Cerezo, quien es el secretario general del de Sistema de Integración Centroamericana, mejor conocido como el SICA. Vea usted. Nayib Bukele dice tomó una revolucionaria decisión al convertir a El Salvador en el primer país en el mundo con el Bitcoin como moneda legal. Me alegra se apoyen en el Banco del Proceso de Integración Centroamericana, BCE, y escuchen a Dante Mosi, muy interesante, pero vamos a ver, estimada familia, cuáles fueron las palabras de Dante Mosi, quien es, repito, el director del Banco Centroamericano de Integración Económica a nivel regional. Y esto para que usted lo pueda escuchar y veamos qué es lo que dijo, porque me llama la atención saber qué es lo que ha mencionado en relación al Bitcoin. Vea usted. Buenas tardes, El Salvador. Un gusto saludarlos desde Tegucigalpa, en la sede regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Ahora hemos sido partícipes de una conferencia de prensa virtual que el presidente de este organismo regional, Dante Mossi, ha brindado a todos los medios de comunicación centroamericanos y explicó que ellos están respaldando a El Salvador con esta ley, con esta nueva normativa del Bitcoin. Veamos lo que nos dijo. Ese nuevo esquema de, de criptomoneda realmente es innovador, es el primer país del mundo en adoptarlo, para lo cual nos sentimos... Eh, muy orgullosos de que eh, su primera puerta de, 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 de solicitar ayuda y apoyo en la implementación de esta decisión de gobierno haya sido el Banco Centroamericano de Interacción Económica. Y nuestro equipo, liderado por nuestro gerente financiero, estará trabajando mano en mano con el ministro de Hacienda y con el Banco Central de Reserva para asegurarnos de que eh, esta política sea implementada de una manera exitosa y que sea de beneficio para todo el pueblo salvadoreño. Porque obviamente el uso de una criptomoneda tendería a hacer que el costo de enviar dólares de Estados Unidos a, Estados Unidos, a El Salvador sea mucho más barato y más ágil. El presidente del banco aseguró también que respaldan a El Salvador, reiterando que como miembro socio están dispuestos a brindarle todo tipo de asesorías y también a cuerparlo en esta decisión. Afirmó también que respetan la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador de haber aprobado la ley Bitcoin. Así nuestra información y este despacho desde Tegucigalpa, Honduras. Regresamos hasta El Salvador. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE en relación a la adopción del Bitcoin y ha dicho que va a respaldar al presidente de la República Nayib Bukele y al gobierno en la implementación y en la adopción de las medidas que tengan que ver con este respaldo transaccional de, de carácter monetario y que es una moneda encriptada como usted lo sabe, una criptomoneda como tal. Así es que información muy importante y bueno, ahora sí, estimada familia, a levantarse a... Poner estos ánimos en curso, porque ahora vamos a compartir la noticia que usted estaba esperando y que tiene que ver con Ernesto Mason, y es la siguiente que usted está viendo en pantalla. Primero que nada, decirles que el Astram. Ha exigido este día en la mañana, ellos se presentaron ante eh, el centro judicial Isidro Menéndez en las afueras de la calle y exigieron la cárcel definitiva contra Ernesto Mason y que se abriera investigación contra el ex fiscal Douglas Meléndez por el caso de negociaciones con grupos al margen de la ley. Los sindicalistas de la Asociación de Trabajadores Municipales de San Salvador hicieron su parte, es decir... Presionaron a las autoridades y se pusieron en las afueras del centro judicial Isidro Menéndez, donde organizaron una concentración para pedir la cárcel definitiva contra el exalcalde arenero Ernesto Mason, quien enfrenta... Ahora la audiencia inicial en el juzgado tercero de paz de San Salvador por el delito de apropiación indebida de retenciones y percepciones tributarias en perjuicio de la hacienda pública. El secretario general de Astrams, eh, Adolfo Ramos, manifestó que su organización pide al juzgador que decrete la detención definitiva contra el ex eh, el exedil capitalino, pues ya tiene tres procesos en su contra. Uno, por las supuestas negociaciones con grupos al margen de la ley y dos casos, eh, los casos de apropiación indebida del impuesto sobre la renta en perjuicio de una de sus empresas y en perjuicio también de la alcaldía de San Salvador. El sindicalista exigió a los tribunales que también investiguen al ex fiscal Douglas Meléndez, pues según él no acató la recomendación de una Cámara que decretó que se investigaran el origen de los fondos con los cuales Mason negoció con grupos al margen de la ley. Pedimos que se investigue al ex fiscal Douglas Meléndez porque cuando fungía como fiscal, una cámara sacó una resolución para que se investigara de dónde provenían los fondos que utilizó Ernesto Mason para negociar de forma ilícita con grupos al margen de la ley. Ramos lamentó que Meléndez nunca investigó la resolución. Más bien pareciera que la fiscalía era una oficina para proteger delincuentes. Meléndez no investigó. Ni Raúl Melara lo hizo. Y sigue la secuencia protegiendo delincuentes en este momento, manifestaba el secretario de Astrams, eh, Meléndez eh, Ramos, perdón. Así es que el dirigente presume que los 70 mil dólares con los cuales Mason presuntamente pactó con eh, los grupos al margen de la ley salieron de la deuda política o de lavado de dinero. Por esa misma situación pedimos que se investigue al ex fiscal Meléndez. Así es que ellos hicieron presión, ellos se concentraron en las afueras del. Centro Judicial Isidro Menéndez e hicieron su parte. Miren lo que dijo en sus declaraciones más completas el secretario de Astrán. Muy buenos días. Sí, obviamente nosotros nos mantenemos acá pronunciando siempre, no quitando el dedo del renglón en el tema que tiene que ver. Hoy el ex alcalde Ernesto Mason tiene una audiencia inicial por el tema de retenciones. ¿Qué es lo que implica esto? Nosotros estamos exigiendo definitivamente cárcel para Ernesto Mason, ya son tres procesos los que tiene en diferentes instancias de, de acá del Isidro Medéndez, entonces nosotros estamos eh, claramente exigiendo. Cárcel definitiva para Ernesto Mason. Esto en primer lugar. En segundo lugar, también estamos pidiendo que se investigue al fiscal Douglas Meléndez. ¿Por qué razón? Porque cuando él fungía como fiscal, saca un juez una de, de una cámara una resolución para que se investigara de dónde provenían los fondos que utilizó Ernesto Mason para las negociaciones ilícitas con estructuras criminales. Más sin embargo, Douglas Meléndez nunca pasó a investigación. Es, ese dictamen que salió por parte del juez la resolución que sale y más bien pareciera en ese momento que la fiscalía era una oficina para proteger delincuentes. Y es más, no investiga ni él ni Raúl Melara y Raúl Melara sigue la secuencia protegiendo delincuentes en este momento. Y la resolución que saca era para que investigaran y que probablemente nosotros presumimos de que ese dinero pudo haber salido de la deuda política. Del partido o de lavado de dinero. Entonces, porque fueron 69 mil dólares, casi 70 mil dólares, que entregó a las estructuras criminales. Entonces, por, ese, por esa misma situación es que estamos pidiendo que se investigue al fiscal Douglas Meléndez. Y también dijo esto, repito, también dijo esto de Ernesto Mason. Mire usted qué es lo que dijo que fue dinero que se nos descontó de nuestro salario por medio de planillas, pero él nunca transfirió esas cuotas. Entonces, esa deuda acrecentó a más de 8, un poco más de 8 millones de dólares y el, el artículo 245 del Código Procesal Penal establece que esto tiene que ser pagadero con una condena entre 2 a 8 años de prisión. Nosotros estamos pidiendo la pena máxima. A ver, ellos estaban pidiendo, estimada familia, la pena máxima como usted lo está viendo o como usted lo estaba viendo a través del video. Pues resulta que este día se ha iniciado en horas de la mañana, del mediodía y parte de la tarde, la audiencia inicial contra el exalcalde Ernesto Mason y dos exfuncionarios. Municipales. Este día inició en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador la audiencia inicial en contra del ex alcalde de San Salvador Ernesto Meizón, acusado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes. La Fiscalía General de la República también estaba procesando a Francisco José Rivera, quien fungió como representante legal de la alcaldía capitalina y Fernando Portillo Linares, quien fue tesorero municipal. Los tres iban a enfrentar el proceso penal por haberse apropiado indebidamente de 275 mil 145 dólares entre junio y diciembre del año 2020 pero con la multa e intereses el monto que deben de pagar es de 571 mil ha mencionado el ministerio público es decir la fiscalía general de la república en el expediente puesto a la orden del juzgado la fiscalía general de la República ha señalado que comenzó a indagar el caso tras un aviso que presentó la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda en el que se detalló que una auditoría realizada en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador detectó que se habían retenido renta por más de 275 mil 145 dólares, pero que no fue pagado por Ernesto Mason al Ministerio de Hacienda. La Fiscalía... Ha solicitado que se decretara en la audiencia inicial que se celebró este día. Solicitó que se le decretara la detención provisional. Y si pagan el monto reclamado, el juzgado iba a emitir una excusa absoluta, eh, absolutoria e iban a quedar exonerados de forma definitiva por la retención. Pero el delito de incumplimiento de deberes no tiene una salida alterna inmediata. Así es que vea usted: el pasado viernes, Ernesto Mason enfrentó el segundo proceso penal. Y a través de una audiencia se le acusaba por el delito también de retención indebida de 21 mil dólares en calidad de representante legal de su empresa llamada Agropecuaria Monte Grande S.A.D.C.B. Con las multas e intereses, Mason terminó pagando 50 mil dólares para poder ser sobreseído junto a su tío Francisco Enrique García Prieto Hillerman en el juzgado décimo de paz de San Salvador, pero en este caso... El exalcalde se sometió a la audiencia inicial, digo, se sometió pero realmente fue que lo sometieron porque él ya estaba allá en Washington siendo el asesor del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aunque lo niegue y aunque diga que nunca firmaron un contrato, pues él ya estaba allá con la sonrisa de, con la sonrisa perdón, de oreja a oreja. Pero resulta que la fiscalía se puso, como decimos, en el buen salvadoreño Buxa. Y efectivamente procedieron contra Ernesto Mason por tercera vez consecutiva. ¿Quiere ver usted algunas de las fotografías de los fiscales del caso cuando se presentaron este día a la audiencia? Pues vamos a verlo. Ahí tiene usted hoy. Ernesto Mason, el ex regidor y el ex tesorero de la alcaldía de San Salvador, enfrentan la audiencia inicial acusados de defraudar a la hacienda pública por más de medio millón de dólares. Vea usted, ahí tiene la fotografía. Fue en el juzgado tercero de paz la celebración de la audiencia inicial. Aquí estaban los fiscales del caso presentando lo que eran las piezas de evidencias, las pruebas, los documentos testimoniales, la, los documentos periciales y los documentos probatorios en el cual básicamente iban a realizar la audiencia y lo que buscaban era la detención provisional para Ernesto Mason y que pasara a la siguiente etapa del proceso. Ahí usted obtiene o está observando en estos momentos el requerimiento que se presentó y que iba a ser defendido en este día en la audiencia inicial contra Ernesto Mason. De hecho, vea usted, ahí está otra de las fiscales también, juntamente con un equipo, con una batería pesada del combate a la evasión que envió la Fiscalía General de la República. ¿Y cómo son algunas de las fotografías? Pues mire usted, el ex alcalde capitalino Ernesto Mason fue trasladado por los elementos de la dirección de la Policía Nacional Civil desde las Bartolinas de la División de Seguridad Fronteriza del Centro Judicial Isidro Menéndez para enfrentar la audiencia inicial por el delito de apropiación indebida de retenciones tributarias. Así fue trasladado él desde la División Fronteriza de la Policía Nacional Civil hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez para afrontar la justicia y para afrontar la tercera audiencia inicial que estaba en contra de él y que iba a celebrarse este día en donde se iba a conocer cuál era el resultado del proceso. Y vea la información que le quiero compartir en estos momentos. Me voy de nuevo a captura de pantalla. Porque tenemos importante información, importantes videos de la llegada de Ernesto Mason al Centro Judicial Isidro Menéndez. Mire usted. ¿Cómo califica estos procesos? Ahí llegaba Ernesto Meison. Estos son algunos videos de su llegada al centro judicial Isidro Menéndez. Y así lo recibieron los policías cuando ya lo iban a meter directamente a, eh, en, este, en este caso, al lugar donde estaba destinada la celebración de la audiencia. Mire usted.

Así era como Ernesto Meison era transportado y llegó al Centro Judicial Isidro Menéndez. Y esta es información muy importante. Déjeme compartirle el resultado de la Fiscalía General de la República en estos momentos. Así es que aquí tengo la información para que usted la escuche y ponga mucha atención, porque repito, la noticia de esta hora hace unos más o menos. Unos 40 o 50 minutos es que la Fiscalía General de la República ha logrado en la audiencia inicial comprobar y fundamentar su acusación como tal y por lo tanto el juez de paz ha decretado la detención provisional en contra de Ernesto Mason. ¿Qué significa esto en términos de buen salvadoreño? Cuando se ordena o cuando se decreta la detención provisional es que el imputado ya no está en las bartolinas de la policía, sino que tendrá que ser trasladado ya a un centro penitenciario, a un reclusorio como tal, y pasar todo el tiempo mientras se desarrolla la audiencia de instrucción o en la etapa de instrucción mientras se realiza la audiencia preliminar en materia procesal penal. Esto significa en pocas palabras que Ernesto Mason va a estar en la cárcel esperando hasta que se realice la audiencia preliminar y más o menos el tiempo que el juez decreta de fase de instrucción, porque ya pasó a la siguiente etapa, es de unos seis meses, que Ernesto Mason va a estar en un centro penitenciario. Todavía falta establecer cuál es el centro penitenciario en el que va a estar, sin embargo, estas eran las declaraciones del fiscal del caso o de los fiscales asignados para la celebración de la audiencia. Mire usted, aquí tenemos en pantalla, la Fiscalía General de la República logró prisión provisional para Ernesto Mason y para el ex tesorero de la Alcaldía de San Salvador acusado de defraudar a la hacienda pública por más de medio diyo, millón, perdón, de dólares. Declaraciones del fiscal del caso. Mire usted, Vamos a ver esta sí, sí, declaración. ¿cuál ha sido? Bueno, ese día se ha llevado a cabo la audiencia inicial en el juzgado tercero de paz, en donde el juez, eh, a partir de los elementos indiciarios aportados por la Fiscalía General de la República, ha resuelto pasar a la etapa de instrucción con la medida cautelar de la detención provisional para los diputados Ernesto Luis Mason García Prieto, y Fernando Heriberto Portio Linares Y para el imputado Francisco José Rivera Chacón, ha resuelto pasar a la siguiente etapa con la medida cautelar sustitutiva a la detención provisional. Y para este se le han decretado eh, algunas medidas eh, consistentes, consistentes en comparecer al juzgado cada 15 días, eh, restricción de salir del país y que rinda una caución de 5 mil dólares. ¿Por qué ha decidido esto el juez? Pues? Sobre la resolución de esta audiencia, ¿cuál ha sido? Bueno, ese día se ha llevado a cabo la audiencia inicial en el juzgado tercero de Paz, en donde el juez, eh, a partir de los elementos iniciarios aportados por la Fiscalía General de la República, ha resuelto pasar a la etapa de instrucción con la medida cautelar de la detención provisional para los diputados Ernesto Luis Mason García Prieto y Fernando Heriberto Portiolinares. Y para el imputado Francisco José Rivera Chacón ha resuelto pasar a la siguiente etapa con la medida cautelar sustitutiva a la detención provisional. Y para este se le han decretado eh, algunas medidas eh, consistentes, consistentes en comparecer al juzgado cada 15 días, eh, restricción de salir del país y que rinda una caución de 5 mil dólares. ¿Por qué esto juez? Pues? Así es que ahí puede observar usted Ernesto Mason. Ya de acuerdo a la Fiscalía General de la República se logró la detención provisional del mismo. Repito, esta es información de último momento. Estas fueron las declaraciones del fiscal del caso que fue asignado para este tercer proceso penal en contra de Ernesto Mason. Vamos a ver si hay alguna información que ha planteado la Policía Nacional Civil o si en este sentido... Eh, vea usted, aquí ya tenemos a Ernesto Meison, dice el exalcalde de Arena, Ernesto Meison, permanecerá en detención provisional, al igual que Fernando Heriberto Portillo Linares, ex tesorero de la Comuna Capitalina, acusado, acusado de defraudar a la hacienda pública. Así es que ahí está la información. Usted ya la tiene en desarrollo completamente. Se decretó la detención provisional. La Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República ya están haciendo, eh, en este caso, las publicaciones correspondientes en donde se determina que ya hay detención provisional. ¿Qué significa esto? Significa que él tendrá que guardar prisión, al personaje que usted está observando aquí, tendrá que guardar prisión en algún centro penitenciario que todavía desconocemos. Vamos a conocer en estos momentos y nos vamos a ir a Noticiero El Salvador a ver si tienen más información en relación a esta temática y si hay en este caso más declaraciones en relación a este tema. Vamos a ver eh, si tenemos esta importante información. Así es que vea, efectivamente, podemos decir que se ha decretado detención provisional en contra de Ernesto Mason, ahí lo tiene usted. La Policía Nacional Civil confirma que el Juzgado Tercero de Paz decretó detención provisional contra el exalcalde de San Salvador, quien es acusado de apropiación indebida de retenciones tributarias durante su gestión en la municipalidad. Importante información que usted tiene ya en su mesa, que usted ya tiene para comentar con su familia, porque este día Ernesto Mason será trasladado al Centro Penitenciario que así hay establecido todavía no conocemos cuál es ese centro penitenciario pero segurísimamente con el correr del tiempo seguirá dando a conocer esta noticia sumamente importante y de desarrollo estimada familia y por último déjenme comentarle por último algo número uno ernesto mason ya irá a prisión irá a la cárcel esto ya es oficial ya ha sido confirmado por las autoridades tanto la fiscalía general de la república tanto la policía nacional civil ya ha sido informado y esto es hace poco es noticia calientita para que usted la tenga en su mesa y la pueda compartir con su familia con su hogar y finalmente Finalmente déjeme comentarle otra noticia que me parece muy interesante y muy curiosa. Resulta que ahora este día, la, eh, en este caso, la administradora de USAID ha visitado el Salvador o como yo le digo USAID a eh, visitado El Salvador o visitará El Salvador y va a dar discurso sobre la democracia. Escuche muy bien, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID Samantha Power, está de visita en el país para promover los esfuerzos de la institución con el fin de contribuir a enfrentar los retos de gobernabilidad económicos y de seguridad que están influyendo para que los centroamericanos emigren hacia el norte. Esta tarde, la administradora Power brindará un discurso en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas sobre la democracia y el apoyo que la administración de Biden-Harris tienen hacia la sociedad civil. Es esta será el único evento abierto a la prensa, el discurso de la funcionaria será en idioma inglés y contará con traducción simultánea en español. Así es que vea usted, Samantha Power además mantendrá una reunión con jóvenes y sectores marge, marginalizados y verificará los programas del USAID como los referentes a crecimiento económico y de la agricultura. Y también la embajada estadounidense confirmó la visita a familias que reciben asistencia humanitaria perdón, por parte de la agencia. Pero ¿por qué quiero mencionar esto? A ver, vamos a recordarnos de la noticia importante que se dio hace algún momento y es que resulta que se recuerda que Estados Unidos iba a entregar, ya no le iba a entregar eh, el dinero que entregaba en concepto de ayuda a eh, la seguridad pública en El Salvador, deci decidió desviar los fondos y entregárselos a las supuestamente ONGs fachadas. ¿Se recuerda de ese comunicado que Samantha Power dio? Pues resulta que esta misma persona... Esta misma persona que actualmente está viniendo es la que tomó la decisión de reorientar en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos la asistencia que se daba a las instituciones gubernamentales salvadoreñas hacia grupos de la sociedad civil para promover trans transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos junto a organizaciones de la sociedad civil. Básicamente 159 millones que eran los que Usaid estaba dando al gobierno de la república en materia de seguridad, en materia de justicia, se los iba a reorientar y se los iba a dar a las ONGs fachadas. ONG fachadas que se descubrieron en la Asamblea Legislativa. A Estados Unidos no le gustó esto. Y evidentemente dijo, bueno, entonces vamos a reorientar la ayuda que nosotros le damos al gobierno ahora a las ONGs fachadas. Y esta era la declaración que Samantha Power hacía para que usted vea que este día va a estar ella aquí. Y yo no creo que solo vaya a hablar de ese tema, estimada familia. Vea usted, aquí tiene las declaraciones que ella dio en su momento y... Dijo lo siguiente: USAID reorienta la asistencia para las instituciones del gobierno salvadoreño a grupos de la sociedad civil. Declaración de la administradora Samantha Power. USAID tiene una profunda preocupación con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa Salvadoreña del primero de mayo para destituir al fiscal general y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del de Salvador y preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas. En respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Este financiamiento ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos. El respeto hacia un poder judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia. Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática al colaborar con diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la inmigración irregular desde Centroamérica. A ver, ¿quién es Samantha Power? Es la que emitió este comunicado en donde dijo que tenía profunda preocupación por la democracia en El Salvador y que a consecuencia de ello iban a reorientar los fondos a las ONGs. Dentro de estas las supuestas ONGs de la sociedad civil, que son grupos de los mismos de siempre y que siempre han hecho escándalo en el país a raíz de las decisiones que se han tomado en la nueva Asamblea Legislativa. Así es que vea usted, Samantha Power va a estar este día en la tarde reunida en la Universidad Centroamericana José Simeón Caña donde va a dar una ponencia y se va a reunir con grupos de sectores como lo dijo la encargada de negocios jean main ahí la tiene usted en pantalla y resulta llamativo y hay que estar pendiente para ver qué es la información que podemos obtener de lo que ella diga porque segurísimamente va a haber algo que ella va a mencionar y de lo cual vamos a tener que estar pendientes y que tiene que ver con la decisión que adoptó, porque ahora ella viene como que si nada, ¿no? Viene como que si no hubiera pasado nada, como que si no hubiera tomado una decisión al respecto, como que si realmente no ha pasado nada aquí, El Salvador no está indignado, pues no pasa nada. Pero resulta que ella es la que va a estar dando esa ponencia este día en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Así es que mucho ojo y muy alertas, estimada familia. Yo me despido de verdad de todo corazón, agradecerles a cada uno de ustedes. Yo sé que no, no he tenido tal vez el tiempo ahorita para poder saludar a todos los que de verdad con su corazón me han saludado, me han bendecido y sobre todo me han llenado de felicitaciones. De verdad, el chat, gracias de todo corazón. Les amo enormemente. Les cubro con la sangre de Cristo. Y de verdad, gracias. Y le doy la gloria y la honra a Dios también. Porque me ha permitido cumplir un año más de vida. Y gracias solamente a Él. Es que nosotros estamos vivos. Y es que nosotros estamos avanzando. Estamos progresando. Y sobre todo, queremos hacer las cosas bien. Por el bienestar de nuestro país. Así que, estimada familia, de todo corazón, les amo. Y de verdad. Muchísimas gracias por ese apoyo y por ese cariño a este canal y, sobre todo, a este servidor en este día que ha sido un día especial. Hemos tenido la oportunidad, de hecho, ahorita voy para eh, casa de mi familia a compartir un momentito también nuevamente, y por eso decidí hacer el programa este día en esta hora adelantado para todos ustedes. Así que, familia. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga de todo corazón. Les amo, les amo, les amo. Y recuérdense, los cubro con la sangre de Cristo. Y si ustedes ya retornan de sus trabajos a sus hogares, recuérdense que tienen una familia que los está esperando y que de verdad les ama. Así es que, de todo corazón, muchísimas gracias. Abrazos llenos de pupusas salvadoreñas para todos, de comida típica salvadoreña para, también para ustedes, y recuérdense con el conocimiento de la verdad y de la justicia, haremos crecer a nuestro país el Salvador. Se despide de ustedes Válvula Política, que tengan muy buenas tardes, y les invito a cubrir más información en el canal de De Un Solo También, donde segurísimamente ya vamos a tener la emisión de Saúl. Con las mejores noticias. Así es que váyase directamente a Di un Solo. Y que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Si no están suscritos a este canal. Es completamente gratis. Y también déjenos sus preciosos likes. De todo corazón. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días. O buenas noches. Familias Valbulitas. Que Dios me les bendiga. Saluditos. Y bye bye. Y los amo familia.